y proceden a la detección e interdicción de dicha embarcación, en la cual son encontrados 5 sujetos, 3 de nacionalidad colombiana, 1 venezolano, 1 hondureño, y en su interior se encuentran bultos con sustancias sospechosas. Son conducidos con todas las medidas de seguridad a la estación de guardacostas de San Andrés y posteriormente, en coordinación con las autoridades competentes, se detecta que esto corresponde a clorhidrato de cocaína en más de 3.3 toneladas.